Confío que Peña cumpla compromisos, Fernando Valenzuela. Villahermosa, Tabasco, 4 de octubre de 2012. El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Fernando Valenzuela Pernas, dice que es necesario remitirse al documento original que se firmó, para aclarar las condiciones en las que se hizo el acuerdo compensatorio y la deuda que aún se tiene con la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Las tarifas en Tabasco se vuelven impagables y la postura de la comisión ha sido sumamente cerrada cuando exige al usuario para poder ponerlo al corriente y darle una tarifa especial. Yo confío en que los compromisos que se han adquirido como el de Enrique Peña se cumplan, indicó. El legislador insistió en que se debe esclarecer cuál es la deuda actual que tiene el gobierno estatal con la CFE y en caso de que exista, se debe explicar por qué continuó el acuerdo compensatorio si se tenía problema de liquidez, y adelantó que solicitará a su homóloga del PRI, Lorena Beauregar de los Santos, una copia del documento toda vez que ella fue parte fundamental en aquellas negociaciones. Por su parte, Juan José Martínez comentó, ojalá y no lo dejen al nuevo gobierno. Tras asegurar que nunca se dio una tarifa eléctrica preferencial, el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, reconoció que en sí es necesario que se llegue a un acuerdo con la federación para que no se vean afectados los tabasqueños, al llegar a su fin el acuerdo compensatorio. De alguna manera se va a tener que negociar ese acuerdo que incluso estaba firmado por el gobernador y el presidente de la República. Se tendrá que buscar un acuerdo antes de que llegue la fecha fatal, y ojalá se resuelva y no se lo dejen al gobierno entrante, precisó. El perredista calificó como un avance que los dos gobernadores, el constitucional Andrés Granier Melo y el electo, Arturo Núñez Jiménez, estén buscando una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para llegar a una negociación en el caso de la deuda que se tiene por el subsidio gubernamental que se ha venido otorgando y que sin duda, podrían darse avances para que continúe o que esta reforma laboral pudo haber salido avante, si una de las salas del PRD no se hubiese salido del Congreso Federal.